Bueno, resulta imprescindible hacer este tipo de reuniones, ya se había hecho una antes y esta, para lograr un grado de organicidad que nos permite elaborar una propuesta superadora de la situación que tiene la central hoy, que es una situación de disputa, que de la única manera que se puede resolver es con propuestas políticas y de acción. En Córdoba tenemos un plenario, nosotros convocamos al plenario abierto de organizaciones y trabajadores que con la intención de ir construyendo un congreso de trabajadores y organizaciones que genere el hecho político y que tire línea hacia la construcción de mayor fuerza y mayor poder. Hoy por hoy lo que venimos haciendo es el plenario abierto y un plenario provincial, que lo hacemos una vez en cada una de las provincias, una vez en cada una de las ciudades importantes de la provincia.